Ya, bueno, la clase se está empezando a grabar, así que no sé, cualquier intento de copiar o algo, ya saben, ya. A ver, están 2, 4, 6. ¿Cuántos participantes hay? 21, menos 2, 19. Generalmente entran 14. Ya. A ver. Vamos a empezar ya. Van a tener máximo una hora. Profesora, Sí, ¿qué pasó? Es que yo no estoy en el grupo. Para mandarle la foto por el email. Para mandarle la Ya, foto. a ver. Escríbeme. A ver. Dime tu número. Arregle, dime. Por uno. Y como les digo, las clases están grabadas, ¿ya? Así que vamos a empezar. Ya saben, el director y el profesor Roy van a estar vigilando también. Van a mirar si se han cumplido todas las medidas correspondientes. Ana Paula, ya ahora sí es momento de que guarden sus cuadernos. Quiero su mesa solamente con su hoja de papel. Ok. A ver, vamos a empezar. Ahí está el examen, ¿ok? No sé si lo logran apreciar. Ahora era un poquito más grande. Ahora sí, ahí sí se ve. Ya, empiecen, ¿ok?
Donde dice que tiene el nombre de Galaxia 10, hermano de Gómez, creo que eres. Bájale un poco más tu cámara para poder ver tu cuaderno, por favor, tu hoja. No sé si la puedes colocar un poco para poder visualizar tu hoja. Ya, mejor ahí. Igual tú también, Julio, por favor. Estefano igual, por favor. Estoy copiando. Ya, ya. ¿Vosotros ahí dice intrínseca o extrínseca? Intrínseca o extensiva. ¿Vosotros ahí se ve bien? Sí. Ya. Yeah. Profesora, profesora, sí, en la 3 dice cuando las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de repulsión. Atracción, de atracción debería ser ahí. Cuando las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción, se encuentra en el estado. Corrijan por favor en la 3. No pasó. Cuando las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. ¿Terminaron de copiar? No, todavía. En ejercicio 5, ese núcleo es E, arriba 19 y abajo 18, por si no lo logran ver bien. El núcleo es E, arriba 19 y abajo 8. Y en el número 6, el núcleo es E, arriba 3X más 2, abajo X menos 2, ¿ok? Arriba 3X más 2, abajo X menos 2. A ver, ¿alguien se salió de la clase? Yeah. A ver, terminen copiando y van mandando la foto, por favor. ¿Ya? Profesora, lo único que no entiendo es por qué es intrínseca, no debería ser intrínseca. Intrínseca o extensiva. Ah, bueno. ¿Cómo está ahí? Silencio, resto. Profesora.
Profesor, el atrás, ¿cuál es? ¿Fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de...? Atracción. ¿Primero es atracción o segundo es repulsión? Primero repulsión, luego atracción. Ahí se ve. Bueno, ahí donde está marcado es de atracción. Profesora. Francis. Dígame, profesora. Parecía que no estabas con tu video encendido. Ay, no, es que le estoy tomando foto para enviarle. Ah, ya. Igual, mantenga su... Profesora, la primera foto. Ya. Al, la foto que está sin copiar lo tienen que mandar al WhatsApp del grupo. ¿Ya? Y la otra foto tienen que mandármelo, la foto de su examen resuelto a mi WhatsApp privado. O sea, pues yo ya lo subí. Pero se supone que habíamos quedado en algo, estoy diciéndole. Sí, bueno, lo escuché bien. Eso. Ya manda tu solución nada más. Francis, la última vez que te digo algo, tu cámara tienes que mantenerla prendida si estés tomando foto o no. A la siguiente sí te saco de la clase. Vale, profesora. ¿Ya? Porque estás con una foto ahí. Oh. ¿Ya? Por favor.
Vas mandando los que faltan y empiecen a resolver ya. Profesora, una pregunta. El examen va a durar una hora y media, ¿no? Una hora. Son siete preguntas, son seis preguntas nada más. Ya. Profesora. Sí. No logro ver la pregunta número 5. Dice, ¿cuál es el número de electrones y neutrones del siguiente núcleo? ¿Cuál es el número de electrones y neutrones del siguiente núcleo? Dos puntos. E, arriba 19, abajo 8. ¿19? 19 y abajo 8. En la parte izquierda de la letra. Profesora. Igual, tú mándame tu ejercicio, tu foto, la foto del examen sin resolver a mi WhatsApp privado. Las dos fotos. Ya. Yeah. Después pido que te agreguen al grupo. Todos mirando sus exámenes. Yo terminé de dar examen. ¿Te tomo foto? Sí. Voy a pedir el celular. Profesora. Sí. Yo la tengo agregada en el celular que estoy con ustedes acá en Zoom. No hay problema si lo tomo con este celular. Sí, no hay problema. ¡Dona! Sí. Ya. ¿Qué pasó? Voy a apagar la cámara para poder enviar la foto del examen sin resolver. No le apaguen la cámara. Normal se puede tomar foto sin apagar cámara. Profesora. Sí. No entiendo la pregunta número 6. Dice, ¿cuál es el número de marcas? Ahí, ahorita los acerco. Profesora. ¿Qué pasó? En el número 4 nos tienen un ejemplo, ¿no? De cada uno. Sí, un ejemplo de fenómeno físico y un ejemplo de fenómeno químico.
Stephanie, ¿ya? Sí, ya la envié. Ya, avance. Coloquen su cámara correctamente, por favor. Profesora, disculpe, ¿puede alejar la profesora número 6 porque no se ve? Profesora, ¿qué pasó? Quiero copiar la número 6. Miré la foto porque había escrito mal. ¿Puede achicar la pantalla por mientras? ¿Qué dices que tienes que hacer? Es que me equivoqué y tengo que borrar las fotos del examen que envié. Tómala nuevamente la foto. Ya. Fernanda, ¿estás mandando la foto? Fernanda, ¿por qué tocaste el celular? Estoy mandando la foto. Yeah, a ver. No, si no quería verlo para poder, si estaba bien, porque mi cámara no lo puede, no puedo captar la foto, por eso. Uh-huh. Ya, a ver, avancen. Estefanía, ¿ya? Ahorita se lo estoy enviando, profesora. Profesora, ya se lo voy a enviar mi examen. Ya, a ver, envíen el examen. Avance, terminen de copiar ya. Empiecen a resolver. Ariana, mirando tu examen. Igual que Ara, mirando su examen. Profesora, a ver. Los que ya terminaron pueden apagar su cámara. Para no confundirme con sus compañeros. Salen bien, profesora.
Ya, avancen. La solución ya saben, a mi WhatsApp privado. Profesora, ya se las envié. Ya, todos ya copiaron, ¿verdad? Muy bien. A ver, avancen. Estefanía, ¿dónde te fuiste ahora? Estaba ordenando la hoja. Ya, a ver, avante. La última vez que tengo tu asiento. Profesora, ya terminé, ya le mandé. Ya. Tengo que esperar a que termine la mayoría para poder revisar. Profesora. ¿Puedo salir? Sí, pueden ir saliendo ya, los que ya terminaron. Yo estaré colocando las notas en el grupo principal. Yo le mandé todas las fotos. Ya, ya los veía. Puede salir de él. Ya, ¿salgo? Sí. Profesora. Sí. Ya le mandé las fotos, ¿ya me puedo salir? Sí, ya puedes salir del examen. Stephanie, muestra tu mano a la cámara. Tus dos manos, por favor. Ya, la otra. Ya, avanza. Todos mirando su examen. Profesora. Sí. Le mandé foto de mi examen. Ya. Los que ya mandaron la foto de la solución de ese examen pueden salir.
profesora a su privado, ¿no? Sí. María, ¿por qué apagaste tu cámara? Está prendida. Sí. No sé, mira. Ya van. A ver, avancen, avancen. No te puedo ver. Ahora prendele y apágalo nuevamente, por favor. Profesora, ya acabé de resolver. ¿Se lo puede enviar? A ver, si ya terminaron, lo mandan. ¿Ya terminaste tu examen? Sí, profesora. Profesora, mándalo, toma foto y manda. Profesora, ¿podemos salir ya? Los que enviaron sí pueden salir. Profesora, ya le envié. Sí, lo vi, pueden salir. Profesora, ya lo envié, ¿puedo salir? Sí. Profesora, ya sí lo mandé. Ya, a ver. ¿Puedo salir? Espérame que llegue tu mensaje. Ya ahora sí puedes salir. Profesora, ya se lo envié. Espera que me llegue tu mensaje. Ya pues. Todavía no me llega la foto. ¿No llega todavía? No. A ver, déjame ver ahorita. Ahora ya llegó. No, todavía no llega. Ya llegó, ya llegó. Ya puede salir. Ya, profesora. Chao. No, avancen los que faltan. Profesora, ahí ya le envié. El que termina en 434. Sí. Ya, puedes salir. Profesora, ya le envié. A ver. ¿Julio? ¿O quién? Astrid, profesora. Ya, el que termina en 434, ¿o cuál? Ah, ya, 289. Sí. Ya, puede salir.
Belinda. Estoy tomando la foto, profesora. Ay, ya, con razón se congeló. Ya puedo salir, ¿no, profesora? Ya le envié las fotos. Sí, ya puedes salir. Profesora, ya terminé, ahorita le envío la foto. Ya. Les voy a dar 10 minutos más. Profesora, uh-huh. Ya terminé, le voy a tomar foto. Ya.
Profesora, ya le envié, ¿puedo salir? Sí, ya puede salir ya. Ya, si ya mandaron la foto, pueden salir. ¿Ya? Profesora, ya le mandé. Ya, puedes salir ya. Selena, ya te mandé. Ya. Puedes salir. ¿Puedes bajar un poco más tu cámara para poder y enfoca tu hoja, por favor? Sí, ponlo un poquito más lejitos, no sé. Cuestión de que se puede enfocar. Ya, mejor ahí. Ya, 5 minutos te quedan.
Pero ya. Profesora, ya. Tómale foto y me lo mandas. ¿Ya? Ya, profesora. Tobías.